Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Gracias, doctora. El motivo de esta conversación es hablar sobre este caso que se volvió tan mediático también y, por supuesto, de interés para la población. La desaparición en su momento de la joven Paula Petersen, una joven de 16 años, y que finalmente y afortunadamente ayer ya regresó con su familia. En medio de todo este caso, doctora, pues la posible revictimización de la que fue objeto esta joven, incluso su familia, en medio de la búsqueda que se daba al mismo tiempo, doctora, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad de reflexionar sobre este caso que me parece muy muy importante porque puede resultar emblemático, paradigmático también, es decir, que pueda servir de ejemplo para los otros muchos casos que se dan de desaparición de niñas y de mujeres en el estado y que reflejan muy bien pues cómo es que actúa el gobierno, cómo es que actúan las autoridades y que por eso ahí están las falencias, los errores, los obstáculos que se presentan para la encontrarles de manera inmediata y sobre todo pues salvaguardar la integridad física de estas niñas y de estas mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es un caso que se hace mediático, que se conoce, se difunde mucho en las redes y eso genera una presión muy fuerte, sobre todo en la persona adulta, en la persona mayor que con la que se hizo acompañar esta menor, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, en estos más de 15 días que estuvo allá y que finalmente regresa, bueno, pues tiene que ver más con la presión mediática, con todo lo que las redes mueven. Por eso nosotros como defensoras decimos que las redes salvan, las redes defensoras, las redes que movilizan conciencia social. Eso es muy importante. Pero ¿cuáles son los errores que advertimos de las autoridades? Y que es muy importante que modifiquen esos patrones que se repiten, ¿no? Sistemáticos de estigmatizar, de revictimizar, etcétera, porque pues este es un caso que se hizo famoso, pero en los demás casos, ¿no? Los que no se conocen y demás, por eso es que luego no las gustan a la niña, ¿no? Porque la primer justificante es, pues se fue con el novio, ¿no? Se fue con el novio, está enojada con la familia, tiene problemas familiares. Incluso tenían durante mucho tiempo en la fiscalía, esos eran los indicadores, tenían sus sistemas de búsqueda, digamos, en donde tenían indicadores como ese, se fue con el novio, tiene problemas familiares, y eso implicaba que prácticamente ya no les gustaba, ¿no? Eran como una justificante. Entonces, y sabemos ahora, nos damos cuenta de que hay un número muy importante de desapariciones que tienen que ver con la vinculación con la trata, la explotación sexual, etcétera. Y entonces es justamente niñas jovencitas que son enganchadas por personas cercanas que las enamoran, que las enganchan y que, bueno, se complica después su restitución a su hogar justo por toda esta manipulación que hacen sobre ellas, sobre sus personas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se reflejó en este caso. Tienen que cambiar esos patrones que, te digo, son violatorios a los derechos humanos, sobre todo violentando el interés superior de la niñez, porque aquí las autoridades se olvidaron durante mucho tiempo que se trataba de una niña, de una menor de edad de 16 años, acompañada de un adulto de 32 años, ¿no? Y que posiblemente ya con esa sola situación estuviéramos hablando de la comisión de algún delito. Entonces, pues eso. Lupita, el manejo, por ejemplo, en las declaraciones del gobernador sobre este caso, la difusión de la imagen de Paula, y qué otros protocolos fueron los que, o qué otros detalles del protocolo que se debe seguir cuando se trata de menores de edad se incumplieron. No, bueno, son varios, por eso te digo que este caso es paradigmático, justo por eso que nos debe de enseñar lo que no se tiene que hacer, ¿no? O sea, justo mostraron pues una serie de situaciones, esto de bueno, en primer lugar, cuando sale el gobernador en sus redes sociales a dar información, que era información solamente que correspondía conocerla a la familia y a la carpeta de investigación. Es decir, el protocolo de búsqueda justamente señala eso, que la
toda la información que se obtenga en la búsqueda de una persona solamente tiene que ser interés de la propia carpeta de investigación y de ninguna manera se tiene que dar a conocer o utilizarse para otros fines, ¿no? Ese yo creo que fue el primer gran error, el revictimizar a la niña, a la familia, responsabilizarles de la pues de la ausencia de ella, ¿no? Este regaño que hace social en donde llama a tener esa comunicación asertiva, terrible. Pero luego todo lo demás que continúa, ¿no? Estos videos que me parece también que se tiene que investigar a ese despacho de abogado, porque justamente otra vez vuelven a violentar exponiendo así a una menor, y en todo caso ese video o ese material de grabación debieron de hacerlo llegar a la fiscalía y no publicarla en las redes sociales como lo hicieron, ¿no? Yo desde mi interpretación que hacemos es que lo hacen para, están preparando la defensa de una persona que cometió delitos al irse o sustraer a una menor de su espacio físico, de su hogar, de su casa, de su ciudad. Claro. Doctora, como usted bien lo ha mencionado, este es un caso paradigmático y quizá también debería de ayudar a otras familias en situación similar a saber cómo actuar, sobre todo cuando se trata específicamente de jovencitas en el que la familia tiene el conocimiento de que pudo haberse ido con una persona. Sabemos que tratándose de menores de edad, pues es responsabilidad de los padres todavía, digamos, estar al pendiente de su situación, y aun cuando se haya ido por voluntad, pues es necesario que los padres actúen sobre la localización de estas jovencitas o jovencitos incluso. Le preguntaría, doctora, ¿qué hace un padre que se siente un poco entre la espada y la pared de dar a conocer o no la identidad de su hija para que la sociedad le ayude en la localización, o si esto debería tratarse exclusivamente y directamente con la autoridad? Mira, si las autoridades hicieran su trabajo de manera eficiente, yo creo que, o sea, ni siquiera tendría que ser esa exposición mediática que finalmente luego tiene afectaciones después para esas niñas y para esos menores, que habrá que ver, ¿no?, ese tipo de afectaciones. Es decir, las autoridades, en este caso concreto, además, que tenían elementos proporcionados por la propia familia de la posibilidad de con quién pudiera estar, y de inmediato la fiscalía obtuviese la información necesaria para dar con el paradero y acercarse a esa chica. Yo creo que no es necesario siquiera toda esa exposición mediática, que a corto, mediano o largo plazo puede tener efectos o afectaciones, digamos, ¿no? Para, sobre todo para la exposición de la menor. O sea, en lo que no hay que perder nunca de vista que estamos hablando de una niña, de una menor de edad, en la que toda esta situación en la que se vio envuelta voluntariamente o no, y digo voluntariamente porque aunque ella lo ha hecho saber en sus videos y en esos comunicados, bueno, finalmente se trata de una menor de edad en donde quienes toman la decisión sobre ella aún siguen siendo sus tutores y sus padres, ¿no? Claro. Lupita, ¿qué debe seguir ahora? Lo más importante, por supuesto, era que Paula apareciera. Sin embargo, como bien mencionas, hay adultos que pudieron haber cometido un delito, pero además, por supuesto que también el protocolo establece acciones para la reincorporación del menor de edad a su familia. Sí, así es. Esto es lo primero que digo, resguardar la integridad física y emocional de la menor para reintegrarla. No se trata sino de que regrese de inmediato a su familia, sino que primero se tiene que asegurarse esta integridad de ella. No necesariamente regresan en todos los casos a sus familias, ¿no? Es decir, primero se aseguran en dónde es donde puede estar mejor, si es en la propia familia o es en un incluso en hogares o en albergues o en refugios. Eso es por una parte, que es lo primordial, el salvaguardar la integridad de la menor. Y lo otro, que no es menos importante, es el tema de los delitos que se pudieron haber cometido, ¿no? Es decir, la fiscalía tiene que continuar, no era solamente la búsqueda y la
y localización de la menor, sino investigar si se cometieron algún tipo de delitos, bueno, pues vincular a los responsables a proceso. Así es, doctora Guadalupe Ramos, vicecoordinadora de CLADE México, le agradecemos esta conversación y por supuesto el que nos ayude a profundizar y conocer más sobre cómo se actúa en este tema. Gracias. Un saludo para ustedes, Benito, me asisten muy bien. Un abrazo. Hasta pronto.